¿Alguna vez te has preguntado cómo sería gestionar una ciudad dentro de tu propia mente? Memoriápolis nos sumerge en una experiencia única donde la gestión de recursos y la psicología se encuentran. No es un juego de gestión común. Memoriápolis se destaca por fusionar la gestión tradicional con elementos psicológicos y narrativos, a diferencia de otros juegos del género donde los recursos son tangibles y los desafíos predecibles. Aquí, cada decisión que tomas afecta directamente la mente del personaje principal. La ciudad que gestionas es, en realidad, una manifestación de sus recuerdos, lo que introduce una capa de profundidad emocional y estratégica que pocos títulos logran alcanzar. ¿Cómo se diferencian de otros juegos de gestión? Las mecánicas de Memoriápolis están diseñadas para reflejar el equilibrio mental del personaje. Por ejemplo, en lugar de gestionar solo recursos como agua y electricidad, también debes mantener la estabilidad emocional y la coherencia de los recuerdos. Este enfoque innovador te obliga a considerar no solo la eficiencia de tu ciudad, sino también el impacto psicológico de tus decisiones. Lo primero que llama la atención en Memoriápolis es su arte gráfica. Cada edificio, cada calle, cada detalle está impregnado de un estilo visual que mezcla el surrealismo con el realismo, creando un ambiente onírico que refleja perfectamente la naturaleza interna de la mente. El diseño artístico no solo es visualmente impresionante, sino que también refuerza la temática del juego, haciendo que cada rincón de la ciudad cuente una historia diferente. La jugabilidad también es uno de sus puntos fuertes. Te mantiene constantemente alerta, no solo en la gestión de recursos tradicionales, sino también en la gestión emocional. La necesidad de equilibrar los elementos psicológicos con los físicos añade una capa de complejidad que resulta tanto desafiante como gratificante. Además, la progresión del juego está inteligentemente diseñada, haciendo que cada avance en la ciudad se sienta como una victoria tanto externa como interna. Uno de los aspectos más criticados es la curva de aprendizaje. Para algunos jugadores, la complejidad de la mecánica psicológica puede resultar abrumadora al principio, lo que puede llevar a una experiencia frustrante en los primeros intentos. ¿Merece Memoriápolis un lugar en tu biblioteca de juegos? Si estás buscando un juego de gestión que ofrezca algo más que la construcción de ciudades estándar, este título definitivamente vale la pena. En resumen, Memoriápolis es un juego que se atreve a ir más allá de los límites tradicionales del género de gestión. Déjanos tu pensamiento en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis profundo como este.